de considerar como una propuesta para negociar en buena fe. Distinguidos miembros de la Corte, en su réplica y ante varios medios de comunicación, Chile ha reconocido que su caso se ha reducido muy significativamente en comparación con cuando decidió presentar su reclamación en junio de 2016. Como ha aclarado esta Corte en su propia jurisprudencia, la existencia de una disputa legal es una condición primaria para que la Corte pueda ejercer su función judicial. Por lo tanto, la disputa debe continuar, debe seguir existiendo en el momento en el que la Corte presente su fallo o emita su fallo. A la luz de las circunstancias que he explicado esta tarde y que serán elaboradas en más detalle por los representantes de Bolivia durante estas sesiones, Cabe preguntarse si, salvo alguna aclaración que deba dar Chile, si todavía hay alguna controversia legal genuina en relación con el caso presentado por Chile en el 2016 que pudiera ser resuelta por esta Corte. O si, por el contrario, los restantes puntos de desacuerdo entre las partes son de tal naturaleza que se podrían resolver mejor a través de estudios técnicos conjuntos y negociaciones diplomáticas entre las partes. Señora Presidente, distinguidos miembros de la Corte, la primera ronda de presentaciones de Bolivia se va a centrar en explicar a la Corte los siguientes puntos en relación con la demanda de Chile. Una descripción general del Silala, sí, la modificación del caudal natural de sus aguas y la cuantificación de su impacto. Que será presentado por el profesor Gabriel Eckstein. Verán que, al contrario de lo que intenta explicar Chile, el SILALA es un entorno natural bastante único, especial y complejo. Ahora, el alcance más reducido de la disputa, en la presente fase del procedimiento, será un elemento tratado por el profesor Matías Foctú. En cuanto al estatus y el derecho aplicable a las aguas del Silala, será presentado por el profesor Alain Pellet. Y la naturaleza sin fundamento de las alegaciones de Chile de que Bolivia no ha evitado, no ha podido imp impedir un daño transfronterizo significativo y que ha... Incumplido la obligación de notificar y consultar, es un tema que será tratado por el señor Rodman Ponte. Asimismo, en cuanto a las contrademandas de Bolivia, los siguientes puntos les serán presentados. La soberanía de Bolivia sobre los canales y mecanismos de drenaje instalados en su territorio y su derecho a decidir si y cómo se mantiene. Presentado por el profesor Matías Fortó. El derecho de Bolivia de decidir. Si se mantiene el flujo o el caudal superficial aumentado de las aguas del Silala, cuestión que presentará el señor Bondi, también mostrará que cualquier mantenimiento de la infraestructura artificial en Bolivia para producir ese aumento de los caudales superficiales del Silala es debería estar sujeto a la negociación de un acuerdo entre las partes. Distinguidos magistrados de la corte, muchísimas gracias por la atención que me han prestado y le pido a usted, señora presidente que llame ahora al podio al profesor Eckstein Muchísimas gracias por esta declaración y ahora el señor Gabriel Eckstein tiene la palabra tiene usted la palabra profesor <laughs> Mira. Señora Presidenta, señorías, es un honor para mí comparecer ante ustedes en nombre de Bolivia. El contexto y una clara apreciación de los hechos por parte de la Corte y de las partes son fundamentales para comprender las cuestiones jurídicas de este caso. En consecuencia, en esta presentación abordaré los puntos siguientes. En primer lugar, haré una descripción general de la región de los manantiales del Silala en Bolivia. Luego describiré las alteraciones que fueron realizadas en el Silala por la compañía de ferrocarriles de Antofagasta, Chile y Bolivia. A continuación destacaré el importante impacto que la infraestructura de drenaje artificial que la compañía de ferrocarriles instaló ha tenido en el Silala, primero en sus flujos superficiales y luego en los frágiles humedales conocidos como bofedales. Y finalmente abordaré brevemente los beneficios que Chile ha disfrutado en las últimas décadas como resultado de la infraestructura de drenaje en Bolivia. La idea principal que deseo transmitir a la Corte en esta presentación es que, al contrario de lo que sostiene Chile, el SILALA no puede ser descrito puramente como un curso de agua internacional natural. El SILALA es en la actualidad, y lo ha sido durante casi 100 años, un curso de agua internacional singular con caudales superficiales aumentados artificialmente. Señora Presidenta, quiero empezar mi intervención describiendo este entorno único y remoto, inspirándome en las imágenes, diagramas y vídeos que aparecerán en las pantallas y que tienen ustedes en las pestañas 1.1-1.3 de sus carpetas. Para empezar, la zona de los manantiales del Silala en Bolivia se encuentra en la región suroeste del país, en el departamento de Potosí, cerca de su frontera con Chile, en el extremo norte del largo territorio chileno. Como indicó el litigante de Chile, la zona está situada en una de las regiones más secas del mundo, el desierto de Atacama, en lo alto de la cordillera de los Andes, a unos 4.350 metros sobre el nivel del mar. El Silala constituye la única fuente de agua dulce en un radio de al menos 20 kilómetros. El entorno de superficie del Silala puede describirse como excepcionalmente árido, con un terreno rocoso y una vegetación escasa. La geología subyacente de la región compuesta por una roca volcánica estratificada conocida como ignimbrita está muy fracturada y fallada, lo que le confiere una importante capacidad para almacenar y transmitir agua subterránea, y cuando esas aguas subterráneas fluyen lentamente gradiente abajo, a menudo afloran a la superficie en forma de manantiales. El borde exterior de los manantiales bolivianos emerge del suelo a unos cuatro kilómetros del límite internacional entre los tres eh, pardon, en los tres barrancos distintos, como se destaca en la imagen en pantalla los dos primeros se definen como eh, la barranca sur orientales y la barranca norte o cajones. Esas dos quebradas y sus respectivos sistemas de canales se unen luego para formar la tercera quebrada canalizada en un punto aproximadamente a 600 metros de la frontera boliviano chilena que continúa hacia el oeste cruzando la frontera hacia Chile. Cada una de las quebradas del Silala en Bolivia contiene humedales que son muy notables, designados como humedales de importancia internacional en el marco de la Convención de Ramsar. Estos rasgos distintivos del ecosistema se clasifican como un subconjunto de humedales conocidos como bofedales y se describen en la literatura como turberas de cojín de los Andes, de gran altitud, subyacentes a gruesas capas de turba. Estos bofedales, como el que se muestra en su pantalla, que en realidad es un bofedal remanente de la quebrada sur rodeado por pastos invasivos, constituyen ecosistemas frágiles que albergan plantas y animales típicos que solo se encuentran en este entorno único. Estos humedales existen gracias a la presencia de aguas subterráneas poco profundas cerca de la superficie, así como a las descargas de los manantiales. Durante 2017 y 2018, DHI, una consultoría técnica sin ánimo de lucro, realizó extensas investigaciones de campo in situ en toda la región del Silala en Bolivia. Entre otras actividades, perforaron más de 30 pozos de sondeo para tomar muestras de roca, clasificar la geología del subsuelo, medir los niveles de agua subterránea, caracterizar la química del agua subterránea, determinar la dirección del flujo del subsuelo y recopilar otros datos valiosos. A partir del análisis de HI, se derivaron tres conclusiones científicas específicas. En primer lugar, está claro que el agua que alimenta estos frágiles humedales se origina predominantemente de las aguas subterráneas que se encuentran en los acuíferos de roca volcánica fracturada y fallada que subyacen en la frontera fronteriza. Y esas aguas subterráneas son las que sostienen estos humedales. En segundo lugar, los estudios de DHI también revelaron que estos acuíferos se recargan en parte de las precipitaciones localizadas, pero más Sustancialmente, de las aguas subterráneas que fluyen desde partes más distantes y altas de la meseta y que están vinculadas con los acuíferos de roca fracturada que subyacen a la región. Además, según DHI, las aguas subterráneas que afloran el barranco del sur pueden tener una antigüedad de hasta 10.000 años. Esto sugiere que parte de las aguas del SILALA que pueden provenir eh, de acuíferos que no reciben ninguna recarga contemporánea y, por tanto, son vulnerables al agotamiento. Por último, y posiblemente lo más importante para el caso que nos ocupe, eh, los estudios de DCI revelaron que el extenso sistema de drenaje que fue instalado en Bolivia por la compañía FCAB ha desviado más agua subterránea hacia la superficie y hacia los canales y tuberías de lo que ocurriría en condiciones naturales no canalizadas. En la actualidad se calcula que el flujo volumétrico total de esa agua que corre por superficie hacia Chile, que es el flujo natural más el flujo mejorado resultante de la canalización, es de un promedio de 160 litros por segundo. Señora Presidenta, después de haber ofrecido un amplio panorama de la región boliviana del Silala, quisiera ahora ampliar mi segundo punto relacionado con los cambios físicos que FCAB hizo al régimen hídrico del Silala cuando construyó la vasta red de drenaje en el territorio boliviano y que sigue presente en la actualidad. En 1909, FCAB, una empresa británica basada y con operaciones en Chile, instaló su primera estructura de toma en territorio boliviano en la quebrada principal del Silala, justo debaje, debajo de la confluencia de las otras dos quebradas. Y en sus carpetas, en la pestaña 1.1, encontrarán una imagen que muestra una estructura de cemento. En el lado izquierdo de la imagen, debajo de la palabra confluence, ahí es donde la toma extraía el agua del Silala. En 1910, la compañía conectó un conducto en, a esa toma y comenzó a desviar aproximadamente 75 litros por segundo del agua del Silala desde Bolivia hasta la estación de San Pedro en Chile, a casi 60 kilómetros de distancia. En ese mismo año, 1910, se añadió una cámara de decantación, la estructura de cemento que le mencioné en el punto de toma, para reducir el limo que entraba en la tubería y así evitar que el limo fluyera aguas abajo hacia Chile. En 1928, la compañía de ferrocarriles instaló un complejo eh, sistema de canales, conductos y cauces directamente en los bofedales de Bolivia, tanto en la quebrada norte como en la sur, así como un canal principal que capta los caudales combinados de esas dos quebradas y entrega el agua a Chile. La imagen en pantalla muestra el sistema masivo que se instaló en la quebrada norte de Bolivia. Esta red fue y sigue siendo bastante extensa e incluye más de 6 kilómetros y medio de mecanismos de drenaje artificial que se entrecruzan a lo largo de ambos humedales y que se dividen en 46 ramales individuales. Para poner esto en perspectiva, en sus carpetas, en la pestaña 1.2, tienen una imagen que muestra la llamada zona de campo cercano. Esta área, delimitada por el color verde en esa imagen, abarca las dos quebradas en Bolivia que contienen los bofedales, más la quebrada principal del eh, Silala, que continúa hasta la frontera con Chile. Esa zona de campo cercano abarca aproximadamente 2,7 kilómetros cuadrados de superficie. Esto significa que tenemos seis kilómetros y medio de canales, caños y ductos en las tres quebradas del Silala, que combinados comprenden solo 2,7 kilómetros cuadrados. Aunque recientemente Chile presentó el régimen a los medios de comunicación como eh, unas pequeñas acequias, es evidente que se trata de un sistema de drenaje sofisticado sustancial. Además de ser extensos, muchos de los canales eran bastante grandes. Mientras que Chile sugirió que no tenían más de medio metro de profundidad, las pruebas in situ muestran que muchos tenían hasta un metro de profundidad y un metro de ancho. Además, los canales se construyeron en líneas anormalmente rectas para minimizar el arrastre y la fricción, y con una pendiente uniforme para mejorar el drenaje de los humedales y del subsuelo circundante. Además, todos estos elementos de drenaje se construyeron por debajo de la elevación topográfica de la superficie del terreno adyacente para permitir que toda el agua superficial fluyera así hacia ellos y muchos fueron revestidos con rocas planas y mampostería de piedra para proporcionar apoyo estructural a los canales. El diagrama en la pantalla ilustra el efecto que estos canales y conductos pueden tener en los humedales. En condiciones naturales, que se muestran en la parte izquierda de la pantalla, el nivel de las aguas subterráneas en los entornos típicos de humedales está al nivel de la superficie, lo que hace que las depresiones superficiales naturales se llenen de agua. En los humedores de tipo bofedal, las plantas como la distiquia, dependientes del agua, y otras vegetaciones autóctonas cubren esa superficie y pueden formar capas profundas de turba que pueden tener entre medio y muchos metros de profundidad. Pero cuando se excavan canales en el suelo, como se ilustra en la parte derecha, arrastran el agua subterránea hacia el canal. Y cuando un canal eh, que fluye es suficientemente grande, puede extraer un volumen importante de agua lo que hace que el nivel de las aguas subterráneas desciendan hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Una vez que el nivel de las aguas subterráneas desciende por debajo del nivel de las raíces de la vegetación bofedal autóctona, la superficie de terreno se seca, la capa de turba se compacta y se marchita y la flora y la fauna no autóctonas capaces de soportar los ambientes más áridos invaden el espacio. Y es precisamente lo que está ocurriendo en los humedales del Silala pero esos canales más grandes que les mostré en la diapositiva anterior no son los únicos componentes del sistema de drenaje como las ramas de un árbol conectados a los canales principales hay canales y canaletas más pequeños de segundo y tercero de tercer orden la gran mayoría de estas ramas más pequeñas está revestida de mampostería de piedra. Algunas están completamente revestidas de piedra, incluidas una piedra de tapa que cubre el canal de ramificación a nivel del suelo. Y otras han sido completamente sustituidas por cañerías metálicas. Además, muchas de estas canaletas afluentes de tercer orden están conectadas directamente a los más de 100 manantiales a los que me refería. Antes para captar su caudal y desviarlo a los canales principales de cada barranco. En la actualidad, eh, el Silala de Bolivia y sus humedales se ven atemorizados por la vasta red de canales, conductos, tuberías y desagües, más de seis kilómetros y medio de drenaje que comprenden 46 segmentos diferentes. Como señala la Secretaría de la Convención de Ramsar en su informe de 2018, su revisión de campo de sitio reveló que la red principal de drenajes se manifiesta a partir de manantiales cuyas aguas han sido canalizadas generando un flujo artificial. En otras palabras, los flujos superficiales del Silar en Bolivia incluyen flujos aumentados artificialmente. En realidad, esta es precisamente la razón por la que Chile y Bolivia acordaron conjuntamente en 2004, y cito, realizar estudios técnicos y científicos que permitan determinar la naturaleza, origen y caudales de las aguas del Silada. Fin de cita. Esto incluía, y en palabras de Chile, y cito, establecer los caudales excedentes eh, aguas abajo de dicha obra e identificar los caudales Generados por la red de drenaje superficial. Fin de cita. Así, al contrario de lo que Chile repetía el viernes pasado, la idea de los caudales artificiales no fue inventada por, Chile, por, por Bolivia. Perdón. La canalización del SILADA, sin embargo, no fue la única acción que realizó FCAB en Bolivia. También excavó gran parte de la capa de turba natural cuando abrió los canales, cauces y a otros elementos de drenaje. Una de las características que definen a los humedales sanos de tipo bocedal son las capas de turba, que es un material orgánico único creado a partir de las plantas de distiquia en descomposición y que puede crecer hasta varios metros de profundidad. La turba que crece y se acumula a un ritmo muy lento y es difícil de regenerar, ayuda a mantener el frágil ecosistema de los bofedales, reteniendo el agua en la superficie de los humedales, gestionando el movimiento del agua a través del sistema, asegurando la estabilidad del suelo y como resultado manteniendo realmente mayores elevaciones de agua en la superficie debido a la microtopografía que crean. Para construir los canales, los cauces y otros elementos de drenaje, hubo que eliminar una parte importante de la turba que cubría el suelo, y a medida que el nivel de las aguas subterráneas bajó, y secó los humedales del Silala en los dos barrancos más pequeños, más de la turba restante se compactó y se marchitó. Lo que encontramos ahora en una proporción significativa de los barrancos del Silala del norte y del sur es lo que hay en pantalla, canales cuya turba subray subrayacente ha sido excavada, donde solo se pueden ver restos de turba marchita y compactada a lo largo de los bordes de los canales y donde las hierbas no autóctonas y otras flores se están apoderando del terreno. Y como señalé anteriormente, se instalaron drenajes laterales hasta la salida de cada manantial, donde emergía en la superficie para capturar los flujos de salida. También se eliminó la turba que lo recubría y las pruebas sugieren que muchos de los manantiales fueron excavados para ampliar sus aperturas y aumentar aún más el flujo. Todas estas intervenciones redujeron efectivamente la capacidad natural de los materiales manantiales para limitar la liberación de agua subterránea de los humedales. A su vez, esto aumentó el drenaje y el flujo de las aguas superficiales de los humedales hacia el sistema de drenaje y hacia Chile. Señora Presidenta, con esta visión general de la región del Silana, me gustaría ahora llevarles ahí virtualmente y con su venia, señora Presidenta. Les ruego a la corte tenga la amabilidad de dirigir su atención al vídeo que hemos preparado y que es una versión acelerada y acortada del que se adjunta como anexo 30 de la dúplica de Bolivia. Pero antes de comenzar me gustaría repasar brevemente el mapa de la diapositiva número 2 y que pueden encontrar en la carpeta 1.3. La primera parte de nuestro recorrido comenzará en el borde oriental de la Quebrada Norte o Cajones de la región del Silala en Bolivia y seguirá la quebrada hacia su confluencia con la quebrada sur. Y en la segunda parte visitaremos la quebrada sur orientales donde comenzaremos en el borde oriental de la quebrada y la seguiremos hasta su confluencia con la quebrada norte. Para la tercera parte veremos la quebrada principal del Silala y nos desplazaremos en dirección del suroeste hacia la frontera boliviano-chilena. Comenzamos nuestro recorrido en el borde exterior de la quebrada norte. Avanzado, avanzando hacia el oeste, se ve el canal principal, el barranco, eh, que recorre aproximadamente 660 metros a través del corazón del barranco. También se puede ver algunas manchas de vegetación más oscura. Son los restos de los humedales originales que luchan por existir en los pocos espacios donde no hay canales secundarios o terciarios significativos. ...que drenan tan eficazmente los bofedales. A medida que seguimos avanzando por el Barranco Norte, fíjense en la antinatural línea recta del canal. Justo delante de nosotros se encuentra el punto de confluencia del Barranco Norte con el Barranco Sur, que es el barranco que aparece ahora en la parte izquierda de la pantalla. Este punto de confluencia es también donde los canales principales de las barrancas Norte y Sur se unen para formar el canal principal, situado en la barranca principal del Silala que fluye hacia Chile. Y así termina la primera parte de nuestro recorrido. Para la parte dos, nos trasladamos al borde oriental de la Barranca Sur. Lo primero que vemos son los restos desecados de bofedales que han sido severamente degradados debido al drenaje de la zona. Mirando por encima de los humedales canalizados, se puede ver los canales de drenaje que fueron excavados a lo largo del borde exterior en forma ovalada, junto con algunos canales secundarios en el centro. Los manantiales de esta zona surgen del acuífero fracturado que subyace a la zona y se encuentra en todo el ovalo. Al igual que en el barranco norte, las manchas más oscuras representan zonas donde el agua canalizada ha escapado de los canales y ahora fluye a la superficie. Aquí, en el barranco sur, se trata de zonas en las que el mantenimiento inadecuado de los canales o el movimiento retirada de algunas piedras de los canales por los visitantes o población local ha desplazado parte del flujo del agua a la superficie. Esencialmente aquí es donde el humedal está intentando recuperar sus áreas perdidas. Mientras continuamos bajando por el barranco, fíjense de nuevo en las líneas rectas formadas por los canales, así como las zonas desecadas de la antigua vegetación del bofedal junto al canal. y hacia adelante se puede ver un grupo de casas vacías alejadas de las aguas del silala en el extremo izquierdo de la pantalla. Y al llegar a la parte media del barranco se puede ver el puesto militar que alberga un pequeño grupo de soldados bolivianos. Y en las cercanías hay otras manchas oscuras donde las aguas del Silala eh, han escapado del canal. Continuando con nuestro viaje, ahora entramos en una sección estrecha de la barranca del sur y bastante pronto llegaremos a la confluencia que mencioné, donde la quebrada sur se une con la quebrada norte. Aquí es donde terminamos la segunda parte de nuestro recorrido y comenzaremos la tercera. Justo debajo de este punto de confluencia se puede ver la antigua cámara de decantación, donde hasta el 97 Chile tenía una toma que transfería 75 litros por segundo de agua a través de una tubería de unos 60 kilómetros de distancia hacia la estación de San Pedro. Esta es también la ubicación de la única estructura de toma que existía a principios de 1900 y donde el ingeniero Fox obtuvo datos in situ sobre caudales, química del agua y otros parámetros que publicó en el 22. Volveré a referirme al ingeniero Fox un poco más adelante en mi presentación. A medida que continuamos moviéndonos en dirección suroeste a lo largo del canal principal hacia Chile, se puede ver que el agua ha ganado en impulso y volumen. Y a lo largo del canal se puede ver un camino que se extiende a lo largo del barranco. Y si se fijan bien pueden ver líneas oscuras en esa carretera, son los restos eh, del conducto chileno hacia San Pedro. Y finalmente, al acercarnos a la frontera boliviano-chilena, pueden ver en la parte superior de la pantalla la estructura de color azul, el mecanismo de toma más reciente de Chile, ubicado justo al otro lado de la frontera. Muchas gracias por su atención a este vídeo. Señora presidenta, hay un punto adicional que quiero aducir sobre la infraestructura de drenaje construida en el territorio boliviano, que tiene que ver con las razones por las que se construyó este extenso sistema del drenaje. Chile, Chile argumenta en sus alegatos que el sistema de drenaje fue instalado por razones sanitarias para inhibir la reproducción de insectos en la cabecera del río silala y evitar la contaminación del suministro de agua potable a antofagasta. Cita. o sea que esencialmente la pretensión es que al cavar una extensa red de canales y conductos a lo largo de la quebrada del silala al excavar la capa de turba al drenar el agua estancada en los humedales y desviarla al sistema de drenaje y al bajar el nivel de las aguas freáticas se tendría menos cría de moscas Dada la magnitud de la infraestructura de drenaje artificial que se instaló en el territorio boliviano, literalmente miles de metros de canales, cañerías y cauces, parece increíble creer que el único objetivo de esta colosal empresa fue simplemente reducir la producción de huevos de insectos. Por el contrario, la principal consecuencia del extenso sistema de drenaje fue potenciar los flujos superficiales del Silala desde Bolivia hacia y en Chile. Ya en 1908, en su solicitud de acuerdo de concesión del Porto, Departamento de Potosí, el FCAB. Y su representante oficial, el señor Benjamín Calderón, reconoció que el SIRAL en Bolivia, en su condición natural precanalizada, no fluía de la manera caudal o magnitud que satisfacía las necesidades de FCAB. En aquella solicitud, que fue otorgada como un acuerdo de concesión sobre la base de sus necesidades y propósitos declarados, Benjamín Calderón afirmaba lo siguiente. La empresa que represento está necesitada de esas aguas relativamente adecuadas para alimentar sus locomotoras y que, como es sabido, actualmente utilizan aguas no aptas que destruyen sus máquinas de vapor en poco tiempo y que debe ser transportada en cisternas de grandes distancias, dificultando el transporte. Construyendo obras de, toro, de toma y canalización, los manantiales antes mencionados, los manantiales del Silala, podrían ser utilizados aunque a un costo mayor y la compañía planea ejecutar tales obras para utilizar las aguas para sus servicios ferroviarios. Hay que destacar algunos puntos de esta declaración de necesidad. Primero, nótese que el señor Calderón no menciona en absoluto la mala calidad del agua del Silala. De hecho, se ve exactamente lo contrario, que el CCAB creía que las aguas del Silala eran de una mejor calidad, muy superior a la de su actual fuente de agua no apta. Por lo tanto, la justificación original de la canalización del Silala en Bolivia. Y la instalación de extensos sistemas de drenaje no era simplemente para el control de insectos. Más bien, como indicó el señor Calderón en su solicitud de concesión, era para mejorar los caudales del SILALA, para que pudieran ser aprovechados por FCAB para su uso en Chile. Además, está claro que ya en 1908 el FCAB tenía planes para instalar obras de canalización. Cito en el curso superior del Silala en Bolivia, donde se producían los monantiales. Además, la compañía quería encontrar una alternativa viable al dificilísimo transporte de aguas no aptas en cisternas a grandes distancias. Y por último, la compañía estaba dispuesta a construir las obras de toma y canalización con un mayor coste, fin de cita. En su significado más simple y claro, el texto evidencia que en 1908 el silala no fluía en la forma caudal o magnitud que satisfacía las necesidades de FCAB. También se establece que la compañía, que ya se había comprometido en 1908, a gastar considerables recursos para modificar el silala mediante la canalización de todo el régimen hídrico de las barrancas del silala. Este entendimiento se ve reforzado en la afirmación adicional del señor Calderón en la solicitud de acuerdo de concesión de 1908, donde afirmaba que debe tenerse en cuenta que las obras proyectadas permitirán utilizar aguas que actualmente se pierden y no benefician a nadie. Fin de cita. Considere este lenguaje. ¿Habría sido ilógico que FCAB afirmara que el agua se perdía sin beneficiar a nadie? A menos que antes de la canalización parte del agua del Silala de Bolivia no fluyera naturalmente en la superficie y a través de la frontera hacia Chile de una manera que le hiciera explotable. Y sería igualmente ilógico, a menos que el caudal y el volumen de agua que cruzaba la frontera antes de la canalización no fueran óptimos. Por último, me gustaría señalar a la Corte el hecho de que dos décadas antes de que se presentara la actual disputa ante ustedes, el vicecanciller chileno, el señor Mariano Fernández, reconoció que los caudales del Silana no podían haber sido utilizados por el FCAB si no hubiera habido una mejora a través de la canalización artificial. En mayo de 1996, el vicecanciller Fernández decía, y cito, es un barranco del que caen aguas que no servirían para nada si no se canalizan y que no tienen otro uso si no se canalizan. Si no, se pierden en bofedales. Fin de cita. En esa misma entrevista, el vicecanciller añadió, y cito, lo que, se, lo, que ha hecho, lo que se ha hecho es evitar que estas aguas se pierdan en pantanos, construyendo canales de roca para que el agua corra de forma más organizada. En otras palabras, décadas antes de que surgiera esta disputa, uno de los más altos representantes de Chile reconoció públicamente que el silala de principios del siglo XX, en su estado natural, no fluía de la manera, el caudal o la magnitud que satisfacía las necesidades de CCAD. Además, admitió que los flujos superficiales del silala debían ser, y reconoció que de hecho habían sido, mejorados artificialmente para poder ser utilizados en Chile. Señora presidenta, puesto que he aportado una visión panorámica del silala y he examinado la artificialización del sistema de silala en Bolivia, paso ahora al impacto que este sistema de drenaje artificial tuvo para el caudal del silala. Ante todo, pondré pues, de relieve el impacto en el flujo superficial y luego examinaré el impacto en los humedales que los flujos de superficie del silala se han alterado de forma artificial no es algo que se discuta. Los expertos de Chile han reconocido que el objeto de la canalización era formalizar la, el sistema de canalización natural para minimizar la erosión y drenar el agua estanca y que los canales construidos, las acequias artificiales, actúan como desagües y pueden recibir agua del suelo de los humedales. Eh, además, declaran que se espera que eh, la canalización de los humedales y el canal eh, natural del Silala en Bolivia han, uh, ...hayan aumentado el, 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 la producción de agua de superficie... ...y reducido el flujo de agua subterránea... ...de Bolivia a Chile. En 2017 y 2018, DHI llevó a cabo... ...investigaciones intensas in situ... ...sobre las condiciones físicas del Silala. Sus estudios dieron resultado a un modelo numérico integral... ...que muy bien replica e ilustra las condiciones físicas... A continuación se ajustaron distintos factores y modelos o supuestos en los modelos, utilizando las mejores prácticas en las esferas de la hidrología, hidrogeología y modelado numérico, para optimizar las condiciones, eh, la simulación de las condiciones que existirían en eh, Silala. ¿Cuál fue el resultado? El modelo de DHI indica que sin la infraestructura de drenaje las, eh, los flujos de superficie transporterizos de se reducirían por entre el 11 y el 33 de los caudales anuales actuales. Es importante señalar que estas cifras corroboran las mediciones proporcionadas por el ingeniero Roberto H. Fox, que en 1922, seis años antes del inicio de la canalización del silala en Bolivia, publicó un informe técnico detallado sobre los caudales y la composición química del silala, así como sobre la infraestructura que existía a la sazón. Los registros de Fox indican que las, los valores medios de los caudales de superficie antes, antes de la canalización, se corres, eh, eran de 131 litros por segundo, un 18% menos que las actuales caudales, que se corresponden claramente con eh, un caudal de 11,33%. El, que el, el modelo de DHI indicó resultaría si se retirara el sistema de drenaje hoy. Así, el hecho de que el modelo de DHI corroboraba las mediciones del ingeniero Fox con tanta precisión eh, pone de manifiesto su fiabilidad, integridad y validez metodológica. Hoy el Silara ya no presenta flujos de superficie extensos, estancados y de movimiento lento que, la que se extienden en forma de meandros por los humedales. Más bien se ha convertido en un curso de agua canalizado y de movimiento rápido que fluye a través de canales estrechos artificiales, acequias y desagües. He de añadir que el, la gente de Chile dijo que sus propias mediciones indicaban un flujo de superficie de 170 litros por segundo en lugar de 160. Sea como fuere, queda claro que el sistema extenso de drenaje ha aumentado considerablemente los flujos de superficie del silala en comparación con su estado natural previo a la canalización. El impacto sobre del que, que ejerció el, la red de drenaje artificial en el Silala, no obstante, no se limitaba solo a su régimen de caudal. También tuvo un efecto perjudicial y considerable sobre los humedales del Silala, eh, del Bolivia. Puesto que los niveles de aguas, aguas eh, subterráneas bajo los humedales se eh, redujeron como resultado de los mecanismos del de drenaje, la capa superior del suelo... En buena parte de la región se desecó y se salinizó. Las, turba, las capas de turba se secaron y eh, las condiciones naturales para los animales indígenas y las plantas indígenas se degradaron, quedando sustituidas por un, unas plantas que necesitaban menos agua y cosas, las raíces más largas podían llegar con más facilidad a las capas freáticas más profundas. Esa microtopografía resultante dio lugar al desarrollo de estanques, eh, del desarrollo de estanques eh, extensos de agua estancada de movimiento lent lento, que son típicos de las, los humedales de tipo bofedal características que ahora han desaparecido en gran medida de la, de la región del Silala. Como ya se ha señalado la, la Secretaría de la Convención Ramsar en un informe de 2018, señaló que a lo largo del último medio siglo la zona terrestre de Bolivia cubierta por el Silala se había reducido y sus humedales se había reducido de 14,2 hectáreas a meramente 0,6 hectáreas atribuía esta degradación al amplio sistema de drenaje. Es sorprendente ver que Chile cuestiona este informe declarando que las conclusiones de la Convención Ramsar no se justifican y que contradicen las observaciones de HI. No hay necesidad alguna de volver a examinar aquí. La reducción considerable por Bolivia de las, las alegaciones de Chile que aparecen en la dúplica de Bolivia. Sin embargo, cabe señalar que la corte, esta Corte ha reconocido la importancia y fragilidad singular de unos humedales que están designados bajo la Convención de Ramsar. En el, la, el caso de ciertas actividades, la Corte declaró que la presencia de eh, lugares protegidos por Ramsar eleva el riesgo de daños considerables debido a eh, la sensibilidad particular del entorno eh, eh, señalado. Además, como parte en la Convención Ramsar, Chile viene obligado a coordinar y apoyar políticas presentes y futuras y reglamentos respecto de la conservación de humedales y su flora y fauna. Allí donde aquellos, esos humedales pertenecen a un sistema hídrico compartido por estados contratantes. Por consiguiente, los cuestionamientos de Chile ante las conclusiones de la Secretaría de Ramsar son como poco decepcionantes. Señora Presidenta, como lo he descrito, el Silala es un sistema hídrico frágil que ha experimentado amplias modificaciones en comparación con su estado natural previo a los canales, tanto en términos de sus caudales como de la calidad del agua que fluye por los canales y acequias hacia Chile. Así que cuando hablamos del Silala como curso de agua internacional que se ha potenciado, eh, queremos decir lo siguiente. Un curso de agua cuyos flujos transforterizos fueron modificados en términos de su caudal, manera eh, y magnitud con el fin de cumplir con las necesidades de FCAB. Un curso de agua cuyo volumen de agua en los caudales de superficie se han aumentado considerablemente mediante la desviación de agua subterránea a esos eh, flujos de superficie. Y un canal de agua cuya calidad del agua se ha mejorado respecto de las condiciones naturales mediante la canalización de los humedales de Silala, reduciendo las aguas estancadas y aumentando el caudal de superficie. Esto es precisamente la situación del Silala y sus flujos de superficie potenciados. Tras haber proporcionado a la Corte una visión panorámica del silala, descrito las modificaciones introducidas por FCAB y puesto en relieve el impacto de estas modificaciones sobre el silala, ahora deseo señalar a la atención de la Corte una serie adicional de impactos que se derivaron de los canales artificiales y de los mecanismos de drenaje. Estos son los beneficios que Chile ha obtenido y sigue recibiendo de las obras artificiales que se instalaron en Bolivia. Como resultado del drenaje más eficiente de los humedales de Bolivia, FCAB y Chile se han beneficiado de los flujos potenciados que proporcionan una mayor cantidad de caudales de superficie en el Silala de los que se hubieran dado en condiciones naturales. Además, como... FCAB y Chile también han reconocido, se beneficiaron de recibir una calidad superior de agua de la que había sido el caso si el silala nunca se hubiera modificado. Un agua que estaba, era más idónea para las locomotoras a vapor de la empresa y de los suministros de agua municipal de Chile y ahora, por supuesto, para la minería. Por último, a lo largo de los últimos 100 años, Chile se ha beneficiado de no tener que dedicar recursos a la perforación de pozos artesianos en Chile para obtener el agua necesaria de los acuíferos bajo el Silala. Más bien Chile sencillamente se ha, ben se ha beneficiado de la bonanza eh, de derivada de los caudales de superficie potenciados del Sulala. Y todo esto gracias a las modificaciones considerables de las condiciones nacionales del Silala y sus humedales en Bolivia. El drenaje del agua subterránea y los bofedales en Bolivia a las corrientes de superficie del Silala y la transferencia de ese agua a través de la frontera a Chile mediante canales de superficie. Esos beneficios que acabo de escribir no son baladíes. La captación de agua de superficie tiene un costo relativamente bajo. Sin embargo, la captación de las mismas cantidades de agua subterránea puede ser bastante costosa. Como mis colegas explicarán, estos beneficios entrayan repercusiones jurídicas que son muy pertinentes en este caso. Señora Presidenta, antes de concluir, deseo suscitar un punto final y crítico. Chile ofrece una imagen completamente diferente del estado del Silala y los impactos del sistema de drenaje instalado en Bolivia del que acabo de describirles. Sin embargo, se ha de decir y reconocer que Chile y su, la estrategia de Chile y su experto se basa en atacar la realidad científica. Cuestionan y minusvaloran los únicos estudios que se han hecho in situ en Bolivia, los publicados por el ingeniero Fox en 1992 y los realizados por DHI más recientemente. Su propia evaluación de los, los caudales del Silala y del régimen hidrológico del Silala en su totalidad se basan en investigaciones remotas y fuera del, del lugar natural, ya que nunca pusieron en Bolivia en la zona donde se origina eh, los Chile, eh, el Silala en sus manantiales y donde el sistema de drenaje artificial fue instalado. Y en palabras de los propios expertos de Chile, sus análisis se basan en unos cálculos muy simplificados y elementales. Y su propio análisis nunca tenía la intención ni se utilizó para elaborar la estimación de Chile respecto del efecto previsto de la canalización. Este enfoque simplista, remoto y, con, y basado en conjeturas, no obstante, es sorprendente. Y está en marcado contraste con las realidades sobre el terreno. En sus propias alegaciones, Chile ha confirmado la naturaleza compleja del ríos Silala y los sistemas de flujos subterráneos. Y sus expertos han reconocido que la hidrogeología del sistema Silala es compleja y difícil de entender desde, a partir de las, los datos eh, limitados disponibles. Como resultado de todo ello, la las interpretaciones simplificadas y elementales de Chile, así como sus estimaciones e hipótesis, son insuficientes para encarar e inadecuadas para encarar las complejas propiedades hidrológicas y variabilidad espacial del régimen del Silala y, por tanto, solamente tienen valor marginal para este caso. Señor presidente, señorías, como dije al principio de mi presentación, el punto principal que deseaba transmitir a la Corte es que el Silala no se puede describir puramente como un curso de agua internacional natural. El Silala es en la actualidad y ha sido durante casi 100 años un curso de agua internacional singular con flujos de superficie potenciados de forma artificial. Estos caudales de superficie del Silala se han potenciado de forma artificial no por unas pocas acequias, sino más bien por una extensa red de 6,5 kilómetros de canales, acequias, tuberías y desagües. Esto se pone de manifiesto meramente al ver las, las imágenes que acabo de compartir con ustedes, pero también a partir de las eh, considerables mejoras del flujo y la calidad del agua del silala en otro lado, el otro lado de la frontera. También es evidente a partir de la degradación considerable y la desecación producida que el sistema de drenaje ha causado a los, en la región singular del silala de Bolivia y sus frágiles humedades. Eh, con esto, señora presidenta, distinguidos magistrados, les doy las gracias por su atención y le pido que tenga a bien invitar al profesor Matías Forto a tomar la palabra. Muchas gracias. La presidenta dice, doy las gracias al profesor Extin y ahora doy la palabra al siguiente orador, profesor Matías Forto. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, señorías, es para mí un honor comparecer ante ustedes para defender los intereses y derechos del Estado Plurinacional de Bolivia en el presente caso. Mi tarea de hoy consiste en delimitar el alcance del diferendo que les ha sido presentado unilateralmente por Chile. En virtud del artículo 60 del reglamento de la Corte los alegatos orales se han de centrar en los puntos que todavía se varan a las partes. Esta disposición no siempre ha sido respetada por las partes, pero en este caso merece una atención muy particular, habida cuenta de que el ámbito del presente diferendo se ha reducido muy considerablemente y que existe un número muy considerable de puntos de acuerdo entre las partes lo que tanto Bolivia como Chile han señalado en sus alegaciones escritas y Chile ha reiterado el pasado viernes. En su dúplica, Bolivia, Bolivia ya procuraba identificar los puntos de, acorde, de acuerdo, los que merecerían una aclaración y los que todavía estaban bajo debate. Y puso de relieve que si Chile. Aportaba eh, clarificaciones útiles y, sobre todo, si enmendaba sus cons en consecuencia sus conclusiones finales, esto podría acercar un poco más aún a las dos partes y eliminar los puntos de desacuerdo que podrían subsistir entre ellas. Deseo poner de relieve en este sentido que la dúplica de Bolivia se presentó hace más de tres años eh, y que fue la última ocasión en que se expresó por escrito. Naturalmente, posteriormente, Bolivia y sus asesores y expertos continuaron de buena fe su evaluación de los puntos en debate en este diferendo, tomando en consideración en particular los elementos presentados, mientras tanto, por Chile y los informes de expertos que se fueron entregados. Chile, por su parte, solicitó el derecho de, de presentar posteriormente una nueva alegación por escrito, en la cual le pareció útil presentar nuevos datos científicos, lo que relativiza la afirmación del letrado Wordsworth, según la cual la ciencia does not matter, no importa. Los escritos de Chile, así como sus alegaciones del viernes, han demostrado un poco más no solamente que los elementos de acuerdo entre las partes eran considerables, sino también y en definitiva que la parte esencial de la demanda de Chile en gran medida carece de fundamento. En la medida en que el reglamento judicial no es sino un sucedáneo de la solución directa y amistosa entre las partes, importa comenzar mediante la identificación de los puntos de acuerdo para mejor determinar acto seguido cuál debe ser el resultado en esta instancia. Esto supone, ante todo, volver al origen y la naturaleza de las reclamaciones de Chile, ya que esto permite comprender mejor por qué el, el ámbito del diferendo se ha reducido considerablemente. El 6 de junio de 2016, las autoridades de aquella época chilenas decidieron dirigirse a la Corte mediante una solicitud unilateral. Esta es una opción soberana que corresponde plenamente al Estado chileno, pero que podríamos cuestionar si era o no oportuna, y esto por varios motivos. Conviene, ante todo, recordar que, al contrario de la impresión que ha deseado crear Chile, en los largos pasajes de su memoria consagrados al origen del diferendo, así como en la presentación truncada que se efectuó el viernes, el diferendo no se surgió de forma abrupta de una nota diplomática de Bolivia, fechada el 3 de septiembre de 1999. Ante todo, esta nota diplomática se presentaba tras una nota diplomática precedente de Chile, del 20 de mayo de 1999, en la cual este cuestionaba eh, las manifestaciones celebradas en el seno del Parlamento de Bolivia en relación con las aguas del Silala. En segundo lugar, Chile. Eh, no, no eh, tarda después, eh, era más prolijo sobre este punto que en su solicitud, eh, no se detiene sobre el hecho de que las notas diplomáticas enviadas por sus actividades, autoridades en 1999, que han llevado a Bolivia a, a responder, eh, Chile había creído oportuno intervenir en cuestiones relacionadas con el derecho interno boliviano. Como bien señalaba la nota de Bolivia de 1999, Chile no tenía ningún interés jurídico para intervenir en tanto que tal en lo que constituía un litigio de derecho interno entre Bolivia y una empresa privada. Este litigio correspondía a la... Rescisión en 1997 y luego la reatribución dos años más tarde del contrato de concesión relativo a las aguas e instalaciones de Silala en Bolivia, contrato de concesión en el que Chile no era parte. En septiembre de 1999 Chile cuestionó las condiciones del proceso de licitación eh, iniciado por las autoridades, autoridades bolivianas con miras a, mira a la formalización de un nuevo contrato de concesión. Nuevamente, el 14 de octubre del 99, Chile manifestó sus reservas respecto del proceso de licitación y solicitó, incluso el 3 de diciembre de 1999, que suspendiera este proceso, sugiriendo que, sin denodarse esta suspensión, no podría tener lugar ningún diálogo entre los dos estados respecto del SILALA. El 27 de abril de 2000, Chile también protestó respecto del contrato formalizado por Bolivia con la sociedad Ductec, considerando que este contrato era nulo. Estas injerencias de Chile en un proceso contractual interno dan lugar a varias observaciones. Ante todo, importa señalar que en ningún momento la rescisión y la reasignación del contrato de concesión han impedido a Chile de utilizar las aguas del Silala que fluían en su territorio, ni afectaron al disfrute efectivo de estas aguas internacionales y de sus derechos respecto de estas aguas. Este sigue siendo el caso y Chile, de hecho, nunca ha pretendido otra cosa. Por el contrario, la señora Klein Kranenberg declaró el día viernes que a pesar de la rescisión del contrato de concesión en 1997, Chile ha continuado en su utilización de las aguas del Silala, cuyas aguas, nos dijo la señora Kleinen-Kannenberg, se utilizaron en Chile, y cito, desde 1910 y hasta el día de hoy. Y todo ello sin ningún obstáculo. Conviene a continuación señalar que este contrato era un contrato de derecho interno formalizado por las autoridades bolivianas en relación con las aguas y las instalaciones del Silala situadas en su propio territorio y las cuestiones inherentes a ese contrato corresponden, por tanto, al orden jurídico interno boliviano, como se pone de manifiesto sin equívoco en los términos de los documentos pertinentes. De hecho, algunos años antes, Chile reconoció que las medidas adoptadas por Bolivia respecto de los concesionarios que operaban en su territorio eran una incumbencia de Bolivia. En 1996, Bolivia se sorprendió por un comunicado de prensa en el que se decía que Chile era el único beneficiario de la utilización de las instalaciones del Silala, sin que ninguna contraprestación fuera realizada respecto de la utilización de las instalaciones elegidas en territorio de Bolivia y explotadas por concesionarios privados. Este comunicado de prensa de 7 de mayo de 1996 eh, no dio lugar a ninguna oposición de la, por parte de Chile en aquella época. Por el contrario, tres semanas más tarde el vicecanciller chileno declaraba con gran firmeza que todo lo relativo al contrato de concesión respecto al del Silala y las reclamaciones financieras correspondientes no afectaba en nada a Chile. Y ahí indicaba, de hecho, como se acaba de decir, que las aguas del Silala se perderían y no se utilizarían si no se canalizaran, lo cual eh, ahora Chile cuestiona. Igualmente, en 1997 la concesión anteriormente otorgada a la FCAB fue rescindida por el Estado boliviano y Chile indicó que esa revocación era una cuestión puramente contractual y no podía ser fuente de diferendo entre los dos Estados en el plano internacional. Finalmente, Chile reconoció en su réplica que la concesión es un acto soberano del Estado boliviano regulada por el derecho boliviano y que todas las cuestiones conexas corresponden a la esfera privada. Chile incluso declaró el día viernes que Bolivia correctamente había indicado en 1999 que se trataba de una cuestión correspondiente exclusivamente al derecho privado interno. Esta declaración está en marcado contraste con la posición manifestada en aquel momento por Chile. Sea como fuere, importa señalar que desde 2003, esto es 13 años antes de la remisión de la cuestión a la Corte, ya no ha, no ha habido ningún contrato de concesión en vigor en Bolivia relativas a las aguas del Silala. Y, por tanto, no había absolutamente nada en la gestión de, por Bolivia de los contratos de concesión que hubiera podido justificar su intervención 13 años más tarde, en 2016. En su memoria, Chile redirigió sus reclamaciones finalmente a las únicas cuestiones pertinentes, las del derecho internacional público. Pero la lectura de estas reclamaciones indica que éstas tienen un alcance de todo punto limitado, si es que tienen algún objeto. Las reclamaciones son limitadas en cuanto a su finalidad, ante todo. Según Chile, este se remitió a la Corte no para pedirle que resolviera un diferendo respecto de una situación que sería conflictiva sobre el terreno. El objeto de su remisión, y aquí me refiero a las palabras de Chile, era, era únicamente poner fin a una situación indeseable, a una tensión no necesaria, a una situación de incertidumbre jurídica. En ningún punto de sus escritos, sin embargo, ni tampoco durante su primer turno de alegatos, ha explicado Chile a la Corte cuáles son los efectos concretos que espera de un fallo de la Corte en relación con la situación que existe sobre el terreno. Esto es cuanto menos problemático en relación con la función de la Corte, que no es reasegurar a los Estados en caso de incertidumbre, sino zanjar diferendos concretos. Igualmente, al contrario de lo que la gente de Chile afirmó el día viernes, la función de la Corte no es hallar oportunidades para confirmar determinados principios básicos del derecho internacional. La función de la Corte no es legislar en el abstracto, sino resolver diferendos. El examen de la sustancia misma de las demandas de Chile lleva a dos constataciones complementarias. No solo Chile, por su propia cuenta, pone de relieve el hecho de que el diferendo era un diferendo de naturaleza limitada, sino sobre todo reconoce que sus reclamaciones son de naturaleza exclusivamente declaratoria. Chile pide únicamente a la Corte, y cito, un cierto número de declaraciones. Incluso su demanda en responsabilidad que carece de cualquier plausibilidad, es de índole puramente declaratoria. Chile no pide ninguna reparación, ningún resarcimiento, en breve, no formula ninguna demanda de remedio de ningún tipo. Y con motivo, puesto que Bolivia nunca ha cometido la mínima violación del derecho internacional respecto del SILALA, como lo demostrará el letrado Bundy. La Corte. Se preguntará legítimamente por qué Chile decidió presentarse ante ella con los gastos que ello conlleva para formular demandas simplemente declaratorias con los únicos fines de disipar, según sus términos, una incertidumbre. La pregunta es más legítima cuando se considera que Chile no se queja de ninguna medida concreta que hubiera tomado eh, Bolivia en perjuicio de Chile. Chile no cuestiona, eh, en efecto, que Bolivia en algún momento haya tomado la más mínima medida que hubiera obstaculizado o evitado, de algún modo, eh, ya fuera el flujo de las aguas del Silala en territorio chileno, eh, ni había, ha tomado ninguna medida eh, cualquiera que sea que hubiera impedido que el Estado chileno utilizara esas aguas conforme al derecho internacional. Igualmente, Chile nunca ha pretendido que Bolivia hubiera adoptado medidas sobre el terreno que hubieran afectado a la calidad de las aguas del Silala. Hasta la fecha, Chile continúa, como ya era el caso en el momento de acudir ante la Corte, continúa Dios utilizando sin obstáculo alguno las aguas del Silala que fluyen hacia su territorio y que nunca se ha quejado de ninguna contaminación u otro daño que se hubiera causado a esas aguas. En el párrafo 52 de su demanda, Chile se reservaba, eh, es verdad, el derecho de, demandar a la corte, de pedir a la Corte que indicara las medidas cautelares en la en situación hipotética de que Bolivia adoptara un comportamiento susceptible que afectara negativamente a la utilización que hace actualmente de las aguas del Silala. Pero no solamente Chile nunca ha estimado necesario valerse de esta reserva lo que confirma que ninguno de sus intereses concretos se ha visto jamás aceptado, sino que además la forma misma en que esta reserva está redactada demuestra que el objeto de la solicitud chilena es de índole esencialmente hipotética. El pasaje de la solicitud que acabo de citar indica, de forma en varias ocasiones condicionales, en el caso hipotético de que Bolivia adoptara un comportamiento susceptible de afectar negativamente eh, la, la utilización que hace actualmente de las aguas del Silala. Esta formulación vuelve a admitir sin equívoco alguno que la utilización efectiva de dichas aguas por Chile nunca hasta la fecha se ha visto comprometida ni afectada por Bolivia. ¿Es verdad? que las autoridades bolivianas en algunos momentos han emitido declaraciones que reflejaban una diferencia de puntos de vista entre los dos estados respecto de la naturaleza exacta de las aguas del Silala. Algunas de estas declaraciones quizás se han formulado con cierta firmeza, pero esto es propio de determinados discursos políticos, en particular en un contexto muy sensible que veía que los dos estados, estados se, oponí, que se oponían eh, durante esa misma época en respecto del acceso soberano al mar. En el contexto de este último diferendo, señalo, de hecho, que Chile se manifestó particularmente preocupado por relativizar el peso de las palabras y se esforzó por negar cualquier alcance jurídico de las declaraciones políticas. Según Chile, hay que evitar dotar de un peso jurídico a las declaraciones políticas para dejar a los Estados un esp espacio diplomático necesario para la explotación de las posibilidades de solución de los diferentes que los enfrentan. En este caso, Chile redujo considerablemente ese espacio diplomático, propicio a la solución eh, amistosa, decidiendo de forma precipitada y unilateral tomar, llevar una acción contenciosa ante la Corte con el simple pretexto de que Bolivia había formulado posiciones con las que no estaba de acuerdo. Tres, observaciones adicionales. Tres comentarios adicionales se deben hacer con respecto a esta precipitada remisión por parte de Chile a la Corte. En primer lugar, Chile parece haberse dirigido a la Corte con fines esencialmente preventivos, en reacción a un anuncio realizado por Bolivia de que se acordaba un plazo de dos años para considerar una posible acción jurídica en relación con las aguas del Silala. Es dudoso que esto sea un motivo oportuno para remitirse a la Corte. El anuncio del ministro boliviano de Asuntos Exteriores en abril de 2016, anuncio según la cual Bolivia no emprendería ninguna acción jurídica antes de un plazo de dos años por lo menos, constituye evidentemente una señal clara, aunque era una señal implícita, de que Bolivia estaba abierta al diálogo y a la diplomacia. Este anuncio repetía la declaración del presidente de Bolivia de algunas semanas antes según la cual Bolivia no quería la más mínima confrontación y no quería el menor desacuerdo con Chile. Y, asimismo, repetía la invitación dirigida públicamente a la presidenta de Chile a que viniera a visitar el Silala. Nada en el expediente indica que Chile haya respondido a esta invitación. Su única reacción fue presentar esta demanda unilateral ante la Corte. En segundo lugar, la actitud de Chile es aún más problemática, puesto que, como Bolivia lo ha presentado detalladamente en sus escritos, los dos estados habían lanzado de común acuerdo en el año 2000 un proceso cuyo objetivo era determinar mejor juntos cuáles eran la naturaleza, el origen y el caudal de las aguas del Silala, incluido el caudal suplementario creado por las instalaciones artificiales. Esto muestra que había un acuerdo entre los dos estados para considerar que un estudio de este tipo era necesario. Chile ha reconocido expresamente que era necesario examinar la naturaleza exacta de las aguas de Silala más detenidamente, lo que demuestra que no había nada en la tesis defendida por aquel entonces por Chile con respecto a la naturaleza de estas aguas. No había nada que resultara straightforward o clear-cut, es decir, sencillo o evidente, como ahora. Dice Chile, hubiera sido oportuno seguir estos estudios como lo ha señalado Bolivia en su dúplica. En su memoria, Chile indica que siempre ha estado a favor de los estudios conjuntos, pero esta afirmación no es muy compatible con esta remisión del asunto precipitadamente a la Corte. Añado que regularmente, en los años precedentes a esta remisión a la Corte, Bolivia había afirmado estar abierta al diálogo y, una vez más, no tomó ninguna medida en detrimento de Chile. En tercer lugar, como esto ya se indicó en las alegaciones escritas de Bolivia, las dos partes han tomado la decisión en junio de 2008 de emprender discusiones sobre la conclusión de un acuerdo relativo a la utilización de las aguas del Silala, lo que llevó a un primer texto consensuado en julio de ese mismo año. Mis colegas, un poco más adelante, abordarán el contenido preciso de ese proyecto de acuerdo. De momento me limitaré a las dos siguientes observaciones. Por una parte, el contenido de este proyecto de acuerdo muestra que el status quo no se consideraba satisfactorio y que un acuerdo era considerado como algo necesario por las dos partes para detallar los derechos de utilización de las aguas del SILALA. Esto, en particular, llevó a un proyecto de acuerdo y que Chile reconociera que en algunas circunstancias debería pagar una compensación a Bolivia por la utilización de estas aguas. Por otra parte, Chile puso fin a los debates sobre este proyecto de acuerdo con el motivo de que Bolivia había reclamado una compensación por la utilización pasada de las aguas del silala, lo que, según Chile, hubiera cambiado radicalmente los términos de las discusiones hasta tal punto de hacer imposibles continuación. Dos comentarios con respecto a esta afirmación. Confirma, al contrario, que los otros elementos del proyecto de acuerdo eran ellos siempre o seguían siendo aceptables para las dos partes. Esta afirmación, de hecho, no corresponde a la realidad, puesto que, al contrario de lo que alega Chile, la reunión de octubre de 2010, durante la cual Bolivia formuló esta reclamación, se concluyó con el acuerdo de ambas partes de continuar las deliberaciones y no, como afirma Chile ahora, de poner fin abruptamente a las mismas. Chile, además, se mostró abusiva en sus pretensiones durante la reunión de octubre de 2010. Después de que Chile indicara oponerse a la demanda de compensación por las utilizaciones pasadas del silala, Bolivia, por su parte, indicó que en ese caso se reservaba su derecho a utilizar las aguas libres disponibles bolivianas utilizándolas en su territorio o reconstituyendo las condiciones naturales de la zona de los manantiales del silala lo que era perfectamente de su derecho chile sin embargo consideró que este planteamiento no era compatible con los objetivos de los debates en curso ya en el año 2002 chile se opuso a toda modificación del Flujo de las aguas, lo que suponía negar a Bolivia el derecho de desmantelar los canales. Esto contrasta con la posición expresada desde la réplica de Chile, incluidas las alegaciones del viernes, según las cuales, según Chile. Efectivamente, Bolivia posee ese derecho de desmantelamiento. Sea como fuere, Bolivia invita a Chile a retomar los debates en dos ocasiones, en el verano de 2011 y primavera de 2012. Chile no contestó a ninguna de estas dos invitaciones. Asimismo, se mantuvo silenciosa con respecto o durante sus escritos y durante su primer turno de alegaciones. Chile se ha mantenido cerrada a todo debate de nivel político con Bolivia. Chile ha preferido remitirse a la Corte de forma unilateral, sin atrasos, con el riesgo de agravar las tensiones e incluso, repito, cuando en ningún momento Bolivia hubiera tomado medida que impidiera o dificultara la utilización de las aguas del Silala o que portara algún efecto sobre su caudal o su calidad. Señora Presidente. La gente de Chile se preguntó el viernes, why are we still before the court? ¿por qué estamos todavía aquí ante la Corte? Pues con todo el respeto que me merece, la pregunta más bien es, ¿por qué estamos aquí? Punto. La gente de Chile ha insistido hoy mucho sobre la necesidad de cooperación. Incluso presentó como nueva justificación de la acción en contencioso de su país ante la Corte, que esta acción judicial unilateral era necesaria para ofrecer una oportunidad para desarrollar estrategias de cooperación. Pero, excelencias, magistrados, una acción judicial unilateral, desde luego, no es la mejor manera de incitar a la cooperación internacional y a la buena vecindad. Cierto, los intercambios durante la presente causa han permitido resolver muchas cuestiones que quedaban pendientes. Esto, desde luego, se podría haber hecho de una forma menos costosa, de una forma más consensual y de una forma más eficaz, sin la presión de una acción judicial ante la Corte, cuya carga de trabajo se hubiera visto aligerada si Chile no se lo hubiera remitido de forma unilateral y prematuramente a la misma. Señora Presidente, antes de que pase a la presentación de los puntos de acuerdo entre las partes, esto tal vez sea un buen momento para emprender la pausa de por la tarde, pero lo dejo a su decisión. Muchas gracias. Efectivamente, me parece que es un buen momento para la pausa del café, así que vamos a hacer una pausa, un receso de diez minutos.